Amigas, amigos de Guaymas, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Agradezco también la presencia de ciudadanos de otros pueblos, comunidades, ejidos, de otros municipios de Sonora. Estamos de nuevo recorriendo el país. Desde ayer iniciamos una gira por Sonora, en San Luis, Río Colorado. Estuvimos en Nogales, la mañana en Hermosillo, ahora con ustedes aquí en Guaymas. Vamos a terminar esta gira, este recorrido en Ciudad Obregón por la tarde. Y así vamos a seguir visitando los pueblos, los municipios de México, para gobernar desde abajo y con la gente. Esa va a ser la forma de gobierno, el estilo de gobierno. Vamos a estar siempre dando la cara, informándoles de cómo va el avance en los programas, cuál es el estado que guarda la administración pública. Vamos a estar constantemente con ustedes informando. Va a ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Vengo por eso a Guaymas a decirles que vamos a cumplir todos los compromisos. Que tengan confianza, no les vamos a fallar. No va a ser más de lo mismo. Vamos a llevar a cabo una transformación a pesar de el atraso, de la crisis, de la herencia de abandono. A pesar de todo, vamos a sacar adelante a nuestro país y vamos a llevar a cabo la transformación que necesita México. Es un proceso y ya inició. Se ganó la presidencia, se ganó también la mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, se ganó mayoría en los congresos locales, ya se va a gobernar en los municipios más grandes de Sonora y también de otros estados. Se avanzó mucho con el triunfo el día 1 de julio, pero son dos etapas, lo dijimos en la campaña: primero triunfar y luego transformar, porque no es llegar al cargo, es transformar. No luchamos por cargos, por puestos. Lo dijimos en la campaña: el que quiera puesto, que se vaya al mercado. Allá hay puestos. Nosotros tenemos que luchar para que haya un cambio y dar el ejemplo, que no haya corrupción, que no haya impunidad. Ya estamos avanzando en ese propósito. Ya
como ahora tenemos, repito, mayoría en la Cámara de Diputados, ya se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que lo que obtiene de ingresos, de percepción, el presidente de la República. Ya van a bajar los sueldos de los de arriba. Yo voy a ganar el 40% de lo que gana actualmente el presidente Peña Nieto. Y de ahí para abajo. ¿Por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Y vamos a terminar con todos los privilegios. No vamos a trasladarnos en aviones privados, helicópteros privados. No me voy a subir al avión presidencial. Se va a vender el avión presidencial y toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No se van a comprar vehículos nuevos para los altos funcionarios públicos. Ya no van a haber asesores al por mayor. Vamos a ahorrar para que el presupuesto alcance y le llegue al pueblo. Ahora la mayor parte del presupuesto se queda en los gastos del mismo gobierno. El gobierno está ensimismado. Llega el presupuesto y nada más es para pagar los sueldos en el gobierno y no le toca nada a la gente. Ya no va a ser así. Van a liberarse fondos para que le llegue el presupuesto a los ciudadanos. Vamos a acabar con la corrupción, con el derroche. Va a ser un gobierno austero, sobrio, sin lujos. No va a haber fantochería, no va a haber Estado Mayor presidencial. ¿Saben cuántos son los elementos del Estado Mayor presidencial, los encargados de cuidar al presidente? 8,000 elementos. Ya no va a ser así. Esta es una institución que prestó un servicio. No quiero de ninguna manera cuestionarla. Jugó un papel en su momento, en su tiempo, pero ya no. Ya son otros tiempos. Esos 8,000 elementos van a estar ya a disposición de la Secretaría de la Defensa y de Marina para garantizar la seguridad pública. Yo voy a andar como siempre. ¿Ustedes me van a cuidar? Porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Vamos a terminar con toda la parafernalia del poder. El poder es humildad. No es fantochería, no es prepotencia, no es autoritarismo. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Toda esta política nos va a ayudar para ahorrar y tener autoridad moral. Y por eso vamos a mantener autoridad política. Vamos a terminar con los fueros, con los privilegios, empezando por los fueros del presidente. Se va a modificar el artículo 108 de la Constitución
para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Y ya está en el Senado una ley para que la corrupción sea delito grave. Porque miren lo que son las cosas. ¿No les parece increíble, extraño, sospechoso en un país con tanta corrupción? Resulta que la corrupción no es delito grave, no se califica como un delito grave. Ahora va a ser un delito grave y el que se robe el dinero del presupuesto se va a la cárcel y no va a tener derecho a fianza. Por eso van a haber cambios y nos va a alcanzar el presupuesto, porque no va a haber corrupción ni lujos en el gobierno. Y vengo a Guaymas a decirles que vamos a cumplir los compromisos. ¿Se acuerdan que en la campaña dije de que íbamos a atender a los jóvenes? Lo mencionaba en una frase: becarios sí, sicarios no. Bueno, vengo a decirles que todos los jóvenes de Guaymas que no tengan empleo van a ser contratados desde el inicio del próximo gobierno. Van a estar trabajando de aprendices en comercios, en talleres, en empresas, en la pesca, en el campo. Y se les va a pagar para que se capaciten en el trabajo. Se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales mientras se van formando. Todos los jóvenes de Guaymas, porque se va a hacer desde la semana próxima un censo, casa por casa. Se va a ir apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Ese es un programa que se va a iniciar de inmediato para atender a los jóvenes. Lo mismo, los jóvenes que están estudiando en la universidad, en el nivel superior, de familias de escasos recursos económicos, de Guaymas, van a tener una beca de 2.400 pesos mensuales. No va a haber lo que ahora se llama ninis, que ni estudian ni trabajan. No es culpa de los jóvenes, es que no han sido atendidos. Ahora se va a dar atención especial a los jóvenes. Quiero también decirles que todos los que estudian preparatoria, todos los que estudian en la preparatoria, van a recibir una beca de 800 pesos mensuales, todos aquí en Guaymas. Eso es parejo. Quiero también informarles que va a seguir el apoyo del programa Prospera. Se van a apoyar las familias que están recibiendo becas para sus hijos que estudian en el nivel básico, ya sea primaria o secundaria. Van a seguir recibiendo ese apoyo las familias que están inscritas en el Prospera. Nada más que ya no va a ser igual en cuanto a la entrega de los recursos, porque se va a hacer, ya dije, el censo y se va a entregar el apoyo de manera directa, sin intermediarios. A cada familia, cada madre de familia va a recibir el apoyo de beca para los hijos con una tarjeta. Así van a recibir todos los apoyos, con una tarjeta de manera directa, personalizada.
no con intermediarios. No es de que me vas a dar a mí el dinero, que yo soy de la organización. Plutarco Elías Calles o Emiliano Zapata o la Antorcha Mundial, y yo le voy a entregar el dinero a la gente. No, ya eso se terminó. Ya no vamos a requerir de intermediarios, porque está demostrado que cuando hay intermediarios no llega la ayuda, o llega con moche. Ya se va a terminar este asunto. Vamos a seguir apoyando, pero de manera distinta, y desde luego va a aumentar la ayuda para la gente humilde, para la gente pobre. Hice el compromiso también de aumentar al doble la pensión a los adultos mayores. Vengo a decirles que voy a cumplir. Aquí en Guaymas, a los adultos mayores les entregan 1,160 pesos cada dos meses. Va a ser el doble. Van a ser 1,274 pesos mensuales para el adulto mayor. Y este apoyo también lo van a recibir los pensionados y jubilados del ISSSTE y del Seguro. Vengo también a decirles que todos los discapacitados pobres, de manera especial las niñas, los niños, todos los discapacitados de Guaymas van a recibir una pensión también de 1,274 pesos mensuales, igual que la de los adultos mayores. Vamos a apoyar a agricultores y vamos a apoyar a pescadores. En el caso de los productores del campo, se van a pagar precios justos, van a establecerse precios de garantía para los productos del campo. En el caso de la pesca, vamos a atender la demanda de que no haya prohibición, porque la gente tiene que comer, tiene que vivir de la actividad pesquera. Nada más que nos vamos a poner de acuerdo para hacer pesca responsable, no dedicarnos a actividades depredadoras. Tenemos que cuidar los recursos naturales, que son de nuestra generación, pero también de las generaciones futuras. Tenemos que hacer mucha conciencia para cuidar los recursos naturales. Ya se logró que se detuviera un decreto que se iba a aprobar para prohibir la pesca en el Golfo. Se habló con el presidente Peña Nieto, yo me comprometí a que íbamos a iniciar un programa para la pesca responsable, pero que no se cayera en la prohibición, y se aceptó retirar ese acuerdo. Eso se los informo, eso se los notifico. Todavía no llegamos a la presidencia, pero ya estamos tomando acuerdos. Hay muchos que dicen que por qué me reúno con Peña Nieto, por qué me reúno con la gobernadora de Sonora. Tenemos que actuar de manera responsable. Ya pasó la campaña. Partido es una parte, gobierno es todo. Tenemos que ponernos de acuerdo. Gobierno municipal, gobierno estatal, gobierno federal. Ahora el objetivo es que haya bienestar para el pueblo. Para eso es que se llevó a cabo la elección.
para que demos respuesta. Vamos a apoyar también, vamos a apoyar las colonias que carecen de agua, que carecen de drenaje. Ya saben ustedes lo que se sufre por la falta de agua. Ya estamos buscando la forma de que se lleven a cabo acciones para que haya abasto de agua en Guaymas, en Empalme. Hay serios problemas de desabasto de agua. Entregan agua nada más por tandeo. Por eso hablamos con la gobernadora ahora en la mañana y vamos a apoyar para que se tengan todos estos servicios. Vamos a entregar créditos a la palabra sin intereses, en algunos casos intereses muy bajos, baratos, para pequeños, medianos empresarios, para impulsar las actividades productivas. Vamos también a garantizar atención médica, medicamentos gratuitos para la gente humilde, para la gente pobre. Todo eso es lo que significa este programa mínimo, que es el que vengo a presentarles. Vamos a iniciar de esta manera con estas acciones. Yo espero que atendamos las demandas desde los primeros meses de la mitad de la gente de Guaymas. Se los explico de esta manera. Creo yo que se va a recibir un beneficio del próximo gobierno en el 50% de los domicilios, de los hogares de Guaymas. Así vamos a empezar. La mitad de la población va a recibir algo de apoyo. Y poco a poco se va a ir extendiendo el apoyo a todo el pueblo. ¿Por qué tiene que ser de esta manera? Porque hice también el compromiso de no aumentar los impuestos. Tendríamos más presupuesto si aumentamos los impuestos, pero acabamos con la economía popular. Ya no van a haber aumentos de impuestos, no van a haber impuestos nuevos, tampoco van a haber gasolinazos. Y no vamos a pedir prestado para seguir endeudando al país, porque eso nos costaría muy caro en el mediano, en el largo plazo. Todo lo que se va a destinar a los programas sociales va a obtenerse del combate a la corrupción y del plan de austeridad, de los ahorros que vamos a hacer para acabar con privilegios que hay en el gobierno. Por eso me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Vamos a seguirnos encontrando. Hago el compromiso de que voy a regresar a Guaymas en 6 meses. Voy a estar aquí. Ya para entonces, ya esto va a estar convertido en hechos, porque ahora todavía son palabras. Todavía no llegamos a la presidencia. Me van a poner la banda presidencial hasta el día 1 de diciembre. Pero ya estamos empezando a trabajar. Sí les digo también a los maestros que se va a cumplir el compromiso. Ya está por entrar al Congreso una iniciativa de reforma al artículo 3 de la Constitución. Se va a cancelar, a derogar, a abrogar, a abolir, como se diga, la mal llamada reforma educativa.
tengan confianza. No voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo. No se van a decepcionar. Hay muchos que están esperando que no cumplamos para decir, ahí ven, ya vieron, es lo mismo. Se van a quedar con las ganas. Aunque nos quedemos sin camisa en el gobierno, va a haber apoyo para el pueblo y se va a atender a todos, se va a escuchar a todos, se va a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a la gente humilde por el bien de todos, primero los pobres. Vamos a ayudar a los yaquis, vamos a ayudar a la gente humilde, a la gente pobre. Eso es ser buen ciudadano, ser laicos y cristianos. Apoyar a los humildes, ayudar a los pobres, llevar a la práctica el amor al prójimo. ¡No lo olviden! ¡Bravo! Vamos hacia adelante, amigas y amigos, todos juntos, en unidad y